gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Recuerde, tenemos estudio de tres libros. Comenzamos con Éxodo, estamos terminando ya en la segunda enseñanza, Jueces, y el tercer libro de cierre es el Evangelio según San Juan. Hoy nos corresponde Éxodo capítulo 10. Abra su Biblia, acompáñenos. Capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hoy la enseñanza es espectacular. Viene la langosta para un hombre insensible. Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi que dé lectura a la palabra. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuente a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehúsa dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá asimismo todo albo que os fructifica en el campo, y llenarás tu casa y la casa de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual le dijo: andad, serví a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Padre, gracias por esta palabra. Permita, Señor, que esta tu palabra pueda ser de bendición, de una manera grande, como siempre lo has hecho. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos la Biblia abierta en Éxodo capítulo 10, donde acaba de leer el pastor. Y encontramos hoy la plaga de langosta. Día tras día hemos visto las plagas que el Señor envió sobre Egipto como juicio para aquella nación, por cuanto no dejaba ir a su pueblo a servirle al Señor, a nuestro Dios. Y el verso 1 dice: Jehová dijo a Moisés. Dios sigue diciendo, Dios sigue hablando. No es que Dios dijo y ya dijo, ¿no? Dios dijo, pero también dice. Por eso la Biblia dice en otros libros: así dice, dice, porque Dios habló, habla y sigue hablando. Habló el Señor a Moisés. El rema que venimos estudiando, el mismo entra a la presencia de Faraón, enfrenta al diablo, enfrenta a los demonios, enfrenta a las circunstancias, enfrenta el problema, enfrenta la dificultad. Es el momento de que no te pongas a llorar, no te pongas a llorar, no te pongas a quejarte, éntrale a Faraón. ¿Cuántas veces nos pasa que vivimos una circunstancia, un problema, y en vez de entrarle al problema y hablarle, nos ponemos a llorar o nos ponemos a quejarnos? Dios dice: éntrale y háblale. Vamos a ver que aquí nos dice háblale, pero más adelante está nuevamente hablándole, pues ya Dios le había dicho eso: háblale. Y eso lo hemos estado reiterando.
usted tiene que hablarle al cáncer, usted tiene que hablarle al SIDA, usted tiene que hablarle a la diabetes, usted tiene que hablarle a la montaña, usted tiene que hablarle, amén, al problema, amén, usted tiene que hablarle a la crisis. ¿Por qué tenemos que hablarle la palabra de Dios? Sencillamente le vamos a hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sencillamente le hablamos, como dijera nuestro hermano Josué, porque creemos. Porque creemos a la palabra de Dios, por eso le vamos a hablar de la enfermedad que tiene que irse. Amén. Le hablamos porque, porque conocemos de lo que sabemos, hablamos y le hablamos porque somos santos, estamos consagrados al Señor. Ahora, dice que el Señor dice nuevamente, yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo para mostrar entre ellos estas mis señales. ¿Sabe qué cosa tremenda? Que ser usado por Dios pues para cosas buenas es maravilloso, pero ser un vaso donde Dios está mostrando señales, pero señales de juicio, señales de condenación, pues debe ser cosa terrible. El apóstol Pablo habla de vasos de misericordia y habla de vasos de ira. Yo creo que Faraón era uno de esos vasos de ira, y Dios dice que lo ha endurecido para mostrar su poder a través de este vaso, que no es una cosa, diríamos, muy buena, porque bueno es ser un vaso donde Dios te usa con milagros de vida, pero ser un vaso que está siendo usado sencillamente para que Dios se manifieste con señales de juicio, de condenación. Ahora, encontramos que el Señor dice que endureció su corazón, versículo 2, y luego el Señor dice que en el verso 1 va a mostrar entre ellos estas mis señales, o sea, señales, milagros, las venimos viendo ya las señales, estudiamos la señal de los piojos, la señal del granizo con fuego, con una cosa tremenda, la otra señal, la plaga en el ganado, todas esas señales las venimos estudiando y todavía hay más señales. Ahora, fíjese, me llama mucho la atención el verso 2 y quiero detenerme un poco acá porque dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Pregunto, ¿por qué es tan importante contar a nuestros hijos y a nuestros nietos los milagros, las cosas que Dios ha hecho? ¿Por qué es tan importante? Sencillamente, uno de los énfasis que muy poco se predica, que muy poco se enseña, y es uno de los pecados más terribles que vive el pueblo de Dios, es el pecado del olvido. El pecado del olvido. Olvidar es pecado. Olvidar es pecado. No estoy hablando de que se te olvidó los lentes o se te olvidó el celular. No. Olvidar las cosas importantes que Dios ha hecho es un pecado. Por eso la Biblia dice en Hebreos 6:10, dice, Dios no es injusto para olvidar. Quiere decir que los injustos son los que olvidan y los justos no olvidan. Y Dios no quiere que este pueblo sea injusto. Y Dios quiere que este pueblo recuerde los milagros, las señales. Por eso dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice. Amados hermanos, es uno de los errores que a veces cometemos, es olvidar y no compartir las cosas que Dios ha hecho. En el libro de Deuteronomio, Dios se lo repite al pueblo y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Lo que leíamos hoy en Pedro, que dice, no me cansaré, no me molesto de repetir las mismas cosas, aunque ya vosotros las sepáis. Y Dios le dijo a Israel, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella al acostarte y al levantarte. ¿Por qué? Porque existe un peligro muy grande cuando nosotros olvidamos. Cuando nosotros olvidamos, nos volvemos orgullosos. Cuando nosotros nos olvidamos, nos volvemos arrogantes. Cuando nosotros nos olvidamos, nos volvemos presumidos. Eso está en la Biblia. Y cuando nosotros nos acordamos, nos volvemos humildes. Cuando nosotros nos acordamos, somos agradecidos. Cuando nosotros nos acordamos, entonces somos comprensivos, compasivos y somos útiles. Fíjese que toda esta tragedia que es desatada aquí en Egipto y toda esta triste situación que vive Israel tiene un origen. ¿Cuál es el origen? Ok, podemos decir profético, es profético, pero ¿dónde se da lo profético? El día que surge un faraón que se levanta y no conoce a José. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo comenzando, dice, y hubo un faraón que no conocía a José. ¿Y por qué no conocía a José? Porque no le contaron la historia de José. Hermano, ¿por qué muchas veces nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos no conocen a Dios? Porque no le hemos contado la historia, no le hemos contado lo que la Biblia dice, lo que Dios ha hecho. Este faraón no conocía
a José. ¿Y por qué no lo conocía? Porque no se lo dieron a conocer. Hace muchos años oí una ilustración donde le preguntaban a un gerente grande de la Pepsi-Cola y le preguntaban por qué, si ese refresco es conocido en todo el mundo, en toda la tierra, ¿por qué siguen haciendo propaganda? Y él dijo lo siguiente: porque siempre habrá una nueva generación a la cual hay que darle a conocer. ¿Qué le pasó a Israel en Egipto? Pues había una nueva generación a las cuales no se le dio a conocer. ¿Y qué es lo que Dios ahora está tomando como previsión? Que entonces la generación que viene de Israel, la que viene después de Moisés, conozca los milagros, conozca las maravillas, conozca las señales, conozca lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque hay un mal terrible cuando nosotros olvidamos. Hay un mal terrible. Cuando usted estudia el libro de Deuteronomio, usted va a encontrar que uno de los énfasis de Dios es, y le dice a Israel, por ejemplo, dice: y las cosas que tus ojos han visto, guárdalas en tu corazón. Ahí le dice. Otro pasaje dice: para que te acuerdes que fuiste siervo en Egipto. Ahí le dice. Otro pasaje le dice: para que te acuerdes el día que saliste de Egipto. Fíjese que incluso a la fecha que uno se entregó al Señor, no se debe olvidar. Yo no me olvido. Hay gente que dice que no olvidas el año viejo, pero yo no olvido, hermanos, es la fecha que yo me entregué al Señor, un día lunes 27 de agosto del año 1984, yo recibí a Jesucristo. Y Dios quiere que Israel no se olvide la fecha, porque le dice: para que te acuerdes el día que saliste de Egipto, el día que saliste. Y luego dice: para que te acuerdes que fuiste siervo, nunca olvides tu comienzo. Y cuando le dice que trate bien el extranjero, no te olvides que tú fuiste extranjero. Y fíjese todo el énfasis, porque si ellos saben que fueron extranjeros, van a tratar bien el extranjero. Cuando tú te acuerdas por dónde tú has pasado, tú eres comprensivo con la gente, tú eres amable con la gente, tú tratas bien a la gente y tienes compasión de la gente. Por eso es que acordarse, hermano, tiene un poder muy grande. Uno de los énfasis de la Biblia lo dice Apocalipsis: las cosas que has recibido y oído, guárdala. Lo dice Pablo a Timoteo. Por donde quiera que nosotros nos metamos en la Biblia, hay un énfasis. En énfasis, no olvides, guarda. Pero el problema es que la gente olvida. Cuando uno va al libro de los Salmos, dice: bien pronto olvidaron sus obras. Se olvidaron. Por eso es que hay que seguir reiterando, contándole a los hijos, a los nietos, porque la gente se olvida. Nos ataca el mal de Nabal. Aquel hombre insensato, David lo ayudó. Después que David lo ayudó bastante y David le pidió ayuda, dijo: ¿quién es David? No te conozco, y si te he visto, no me acuerdo. El mal de Nabal ataca a mucha gente. El mal que atacó al copero del rey, que soñó y José le interpretó el sueño. Nosotros podemos decir: ok, es que todo es en el tiempo de Dios, pero notemos algo, hay algo importante. El hombre José le interpreta el sueño al copero y le dice: estarás de nuevo sirviendo la copa a Faraón. Y entonces el copero sale de la cárcel. José le dice: cuando salgas de aquí, te acuerdas de mí, que yo estoy aquí por una injusticia. El hombre salió, pasaron los días y se le olvidó. Cuando Faraón tiene el sueño, el hombre se acordó y dijo: ay, me acuerdo de mi falta. Dice la Biblia que dijo así: mi falta. Quiere decir que es una falta cuando nosotros nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho. Hermano, hay un mal terrible. El énfasis de Dios acá con Moisés es que lo que él ha hecho, los milagros que él ha hecho, no se deben olvidar, y hay que irlo repartiendo a los hijos, repetir la palabra, repartir el mensaje, ir transmitiendo el mensaje, porque hay males terribles cuando la gente olvida. Quisiera mencionar uno. Uno de los males cuando la gente olvida es que la gente que olvida cae. La gente que olvida cae. Nabucodonosor, cuando Daniel lo exhortó, le dijo: Daniel le dijo: Dios te levantó, al que tú querías mataba y al que tú querías daba vida, al que tú querías levantaba y al que tú querías humillaba. Y Dios dice: te di el poder y te puse, pero tu reino es quitado porque te olvidaste de quien te colocó, y tu corazón se llenó de orgullo y de arrogancia, y dijiste: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Nabucodonosor se olvidó de que Dios fue el que lo puso y Dios fue el que le dio el poder, y cayó. Dice que fue echado entre las bestias del campo. Todo aquel que se olvida cae. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, y la altivez de espíritu viene porque la gente
olvida, la gente olvida. Ese es uno de los males de olvidar, que el que olvida cae. Cae. Usted no ve que usted cuántas experiencias han vivido los pastores que agarran a alguien en la iglesia, lo ayudan, lo enseñan a predicar, le dan oportunidades, comienzan a usarlo predicando por aquí y de repente este se olvida que el pastor le dio la oportunidad, ahora le divide la iglesia, ahora le quita a los obreros, ahora le quita todo, ahora le lleva a la iglesia. Hermano, qué tremendo, la gente que olvida, esa gente cae como cayó Satanás, que cayó de arriba, fue derribado porque se olvidó que Dios le dio el esplendor y la belleza. Otro de los males. Otro de los males de la gente que olvida es que la gente que olvida repite sus errores. La gente que olvida repite sus errores. Yo dije algo que parece extraño unos días de esto, esta mañana. Yo dije aún los momentos que hemos fallado, tenemos que recordarlo, no para sentirnos culpables, sino para no repetir nuestros errores. Algo que Dios le dice a Israel, acuérdate que provocaste mi ira. ¿Y cuándo provocaron su ira? El día que pecaron. Entonces, cuando la gente olvida, repite los errores. Por ejemplo, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Belsasar, este hombre conocía que Nabucodonosor se había rebelado y se olvidó de Dios. Y entonces él viene también y se rebela y toma los vasos del templo, juega con las cosas de Dios. Y entonces dice la Biblia, amados hermanos, que cuando Daniel fue y le interpretó la escritura en la pared, Daniel le dijo, oh Belsasar, tú tampoco te has humillado ante tu Dios como tu padre. Y sabiendo esto, o sea que Belsasar sabía lo que había pasado con Nabucodonosor y repitió el mismo error. La gente que olvida repite el mismo error. Usted no ve cuántas mujeres a veces son engañadas y alguien les pinta unos pajaritos y luego entonces le embaraza y le engañaron y el hombre no se casó con ella, pero pasan el tiempo, viene otro y le engañó también, y la gente que olvida repite los errores. Un ejemplo, ¿cuántas veces repetimos los errores porque olvidamos? Dios no quería que Israel repitiera sus errores, por eso entramos en el versículo, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Uno de los problemas de Israel es que se olvidó de esta historia. Y cuando la gente se olvida, otro de los males es que la gente se vuelve murmuradora. En los Salmos dice que ellos tentaron y ellos murmuraron en el desierto y en el yermo. Yermo significa páramo, lugares baldíos, montañas, lugares frescos. Entonces en el desierto y en el yermo ellos murmuraron. La gente que olvida tiene un mal, que es que se vuelve murmuradora, murmura. ¿Cuánta gente usted ha ayudado y le da un cargo y se olvida que ese cargo usted se lo dio allí en el nombre del Señor? Y entonces después andan murmurando que a mí no me pagan, que a mí no me dan utilidades, que a mí no me dan bonos, que a mí no me dan esto, hermano. La gente que se olvida se vuelve murmurador. Versículo 3 dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? El mensaje aquí a Faraón, la exhortación es, Faraón, ¿hasta cuándo vas a aguantar? Tienes que humillarte delante de Dios. Faraón, es el momento de humillarte delante del Señor. Sabes que la gente que se humilla, la Biblia dice que el que se humilla es enaltecido. El profeta Elías lanzó un juicio sobre el rey Acá y luego Dios le dijo, mira, Acá se ha humillado, ve y dale una palabra. Dios, al que se humilla, Dios lo restaura, Dios lo levanta, pero el que no se humilla, hermano, ese se va a reventar. Amén, ese se va a morir. Y Faraón estaba igual. Aquí dice que él le dijo a Faraón, ¿hasta cuándo vas a resistir? No quieres humillarte, hermano, hay que humillarse, pero no ese tipo de humillación que dice alguno. Yo muchas veces he visto hermanitos y a veces misioneros y he visto cantantes y hasta pastores a veces, hermano, discuten, entonces viene uno y dice, está bien, yo me humillo. Eso no es humillarse, hermano, eso no es humillarse. Humillarse es que se quedó callado y se fue. Ese yo me humillo es yo me levanto, y Dios no quiere esa humillación. La humillación es cállate, haz reverencia y humíllate, quédate tranquilo. Faraón no se quería humillar, hermano, pero como no quiere humillarse, Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Siempre lo dice nuestro pastor, el hermano Puerta, Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. ¿Hasta cuándo? Y dice que el mensaje sigue siendo el mismo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 4 dice,
Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana, ahora es Dios que está con el mañana. Me tenías embromado con el mañana tiempos atrás, ahora yo soy el que te vacilo con el mañana. Mañana yo traeré sobre tu territorio las langostas. Ahora, fíjese algo que decía nuestro hermano Josué, muy importante, que el mañana de Faraón no llegaba, pero el mañana de Dios sí se cumple. Los mañanas de Dios sí se cumplen. Los mañanas de Dios no son como los mañanas de los bodegueros. Hoy no fío, mañana sí. Y usted va al día siguiente y está el mismo cartel. Hoy no fío, mañana sí. Y ese mañana nunca llega. Pero el mañana de Dios, ese sí llega. Verso 5 dice que esta plaga dice que traeré sobre tu territorio langosta, las cuales cubrirán la faz de la tierra, de modo que no puedas ver, que no pueda verse la tierra. Y ellas comerán lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerán así mismo todo árbol que se fructifica en el campo. Hermano, qué desastre, qué tragedia, qué juicio para un hombre, hermano, que está resistiendo. Ahora, cosa importante en todo este juicio, Dios sabe humillar que anda con soberbia. Lo mejor es humillarse delante de Dios, lo mejor es decir, pequé, perdóneme. Óreme, lo mejor es decir, fallé, lo mejor es humillarte. Y algo importante, esta historia está aquí para que nosotros la contemos. Y hoy la estamos contando nosotros aquí para que, dice la Biblia, que las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la consolación o por la palabra de la Escritura nosotros tengamos consolación y aprendamos, hermano. Hermano, qué importante lo que Dios hizo en esta nación, no debemos olvidarlo nunca. Y entramos ahora en estas plagas de langostas muy terribles, que estas plagas, ¿qué hicieron estas plagas de langosta, hermano Henry? Dice versículo 6 del capítulo 10 del libro de Éxodo: y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, los cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Qué bueno es tener confianza en un Dios que nunca falla. Su palabra nunca falla. Moisés le está diciendo a Faraón: ahora Dios envía sobre ti langostas. Unas langostas que cubrirán la tierra. Lo que dejó aquellos árboles que quedaron todavía, que no destruyó el granizo, ahora vendrán las langostas. Quizás usted es una persona que está pensando, que es una langosta, eso que uno pide en esas pescaderías, como en marisquería, langosta. También está la langosta esa que es con también parecido, que es como devoradora. Son insectos que se podían comer también, por cierto. En la Escritura era permitido comerlo. Esas langostas iban a venir sobre toda la tierra de Egipto. Dios iba a hacer juicio sobre Egipto. Y me llama la atención la palabra llenará tus casas. O sea que Dios, nuestro Dios, es un Dios abundante. Dios es un Dios abundante en las cosas buenas. Pero cuando hay que castigar, nuestro Dios también es abundante en castigar. Fíjese lo que estamos viendo aquí. La abundancia de la bondad y la misericordia de Dios sobre la tierra de Gosén, donde están los siervos del Señor, y la abundancia de las plagas que van a caer sobre un hombre insensible, rebelde, que no quiere obedecer al Señor. Va a llenar tus casas, va a llenar no solamente tu casa, la de tu siervo y de todas las cosas que del pueblo tuyo. Y hay algo que dice: cual nunca vieron tus padres y ni tus abuelos. O sea que Israel tenía su historia. Iba a escribir la historia de la gran misericordia que Dios había tenido con ellos, cuidándole, protegiéndole. Y Egipto también
iba a tener su historia. Que lo más seguro es que esos egipcios no escriben esa historia tan negra en su historia como son los juicios de Dios sobre su tierra. Cuando un hombre perverso, una doctrina o unos reyes, porque recuerde que no solamente el faraón de ese tiempo, sino que durante 430 años estuvieron subyugando y martirizando al pueblo del Señor, manteniendo los esclavos. Ellos también estaban escribiendo una historia en su país. El día que un Dios grande, poderoso, fuerte, hizo milagros grandes para destruir a un país que era la principal potencia de aquel tiempo, un reinado donde abundaba todo lo que el hombre pudiera desear, allí estaba la mano gigantesca de Dios para que Israel supiese que había un Dios que los protegía a ellos, pero que también Egipto entendiese que hay un Dios que castiga a toda la maldad. Y esa es la historia del ser humano. Hoy, pasado tantos años y estamos leyendo esta historia, usted en el día de hoy y yo estoy escribiendo mi historia respecto a la actitud que yo tome a la palabra del Señor. Mi historia puede ser llena de bendiciones, de alegría, de paz, vivir en tranquilidad y en la vida futura abundante gozo en la presencia del Señor. Se va a escribir una historia, lo que se llama el libro de las obras. Este es el Éxodo, lo que sucedieron con dos países. Ahora está el libro de las obras. ¿A qué lugar pertenece usted hoy? ¿En qué bando, en qué lugar está usted ocupando? ¿En el lugar de esas personas que han cerrado su corazón para no obedecer el Evangelio? ¿Cuántas veces te han llevado un tratado? ¿Cuántas veces estás viendo los matutinos? ¿Cuántas veces te han predicado el Evangelio y haces lo mismo que ha hecho Faraón? Mañana lo voy a hacer, lo estoy pensando, estoy muy joven, tengo que informarme más. Y cada día se va acercando más tu final y no te has arrepentido a la palabra del Señor. La historia triste de Faraón, su destrucción, y no solamente la de él, sino también la de su siervo y también la de su pueblo, la podemos ver escrita y estudiarla hoy. Tu historia se está escribiendo y es un llamado para que usted reaccione, para que usted piense y diga: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque lo que tú haces con tu vida, como padre de familia, como madre de familia, va a incidir, va directamente sobre tu esposa y sobre lo que están a tu cuidado. Quiero que hoy cambies tu historia, esa historia de camino a la oscuridad, por un camino amplio de alegría en la presencia del Señor. Egipto tiene su historia. Dice el versículo 7: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Qué bueno que estos siervos, parece muy sencillo que los siervos hayan hablado, pero recuerde que Faraón era un Dios para ellos. No le era permitido a aquellos siervos dirigirse a ellos, mucho menos para hablarle cosas de decisiones gubernamentales, decisiones de la máxima autoridad. Pero sin embargo, ellos fueron valientes, le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre será un lazo para nosotros? Le está hablando lo mismo siervo a Faraón para que llegue y tome una decisión. Y le dicen: deja ir a estos hombres. ¿Cuál es el problema? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso, Faraón, no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y esto habla de la gente que están al lado de los gobernantes. A veces los gobernantes son engañados por los que están al lado y no le dicen la completa realidad. Le dicen al presidente o le dicen al gobernador: no, aquella calle ya fue asfaltada, y le manda la información al presidente. Pero mentira, se comieron el dinero. Ya hicimos los brocales, ya estamos atendiendo, estamos dándole la beca a los pobres. Mentira, no le han dado la verdadera información y hay unos que
se callan la boca. Estos siervos fueron valientes, le dijeron: mira, Faraón, ¿por qué no dejas ahí este pueblo? Tú no te das cuenta que ya Egipto está destruida, está destruido. ¿Por qué no te das cuenta que este hombre viene a ser un lazo para nosotros? Cuando nosotros hablamos de lazo, nos acordamos nosotros los llaneros, de cuando se laza una vaca, se amarran los pies para que se inmoviliza, el lazo para atar, para inmovilizar. Eso es lo que nosotros hemos llamado. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Somos llamados para el lazo para la tierra, el lazo para que el hombre venga a los caminos del Señor, o para que el hombre no camine con el Señor. Tenemos la gran autoridad. A veces pensamos que muchas personas pueden cambiar una ciudad, pero aquí aprendemos algo grande. Moisés, un hombre medio tartamudo, junto con su hermano, están causando conmoción, porque no solamente bastan muchos, sino que Jehová salva con uno o Jehová salva con muchos. La cuestión es que hay que creerle a Dios. Aquel gran país está sucumbiendo ante el poderío del Dios Todopoderoso, y a veces chillamos y gritamos cuando no podemos solucionar los problemas en el hogar. ¿Cómo queremos que Dios nos lleve a campo traviesa, mayores victorias, si a veces no podemos con el hogar, a veces no podemos ni con un hijo que tenemos en casa? Necesitamos creerle a Dios, como lo hizo Moisés, para que nosotros, la gente, entienda que nosotros tenemos autoridad. Jesucristo lo dijo: dos de vosotros se convienen en algo, se ponen de acuerdo, lo que aten aquí será atado en los cielos. Tenemos un lazo para amarrar el diablo, para amarrar las malas intenciones, como ministro de Dios, para declarar libertad a los cautivos. Dice el versículo 8: y Moisés y Aarón, ¿estás leyendo conmigo? Estamos en el versículo 8, capítulo 10 del libro de Éxodo. Abre tu Biblia en tu casa y usted no se distraiga, que está allí. Deje la conversación, usted está en el taxi, oiga lo que estoy hablando en el nombre del Señor. Dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andá, serví a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes son los que han de ir? El hombre se está humillando, aparentemente, porque conocemos la historia. Pero el hombre le llama a Moisés, no aguanta más. La langosta está entrando por la ventana, está entrando por todas partes. Y le preguntan: andá, serví a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes son los que van a ir a adorar al Señor camino de 3 días, camino al desierto? Siempre Dios va a elegir a las personas, a todas las personas. Hay personas que creen que Dios es parcial. No, que Dios no me ha elegido a mí. No, no, cuando usted está oyendo esta palabra, usted no lo está oyendo por casualidad. Dios lo está eligiendo a usted para decirle: usted está elegido para que también vaya a la gran fiesta que tiene el pueblo de Dios. Cuando Jesucristo vuelva a la tierra por segunda vez, o volvamos allá a la presencia del Señor, ¿quiénes son los que han de ir? La Biblia dice que limpio de mano, el que no practica la mentira, el que no adultera, el que no fornica, el que ha aceptado a Jesucristo dentro de su corazón como su Salvador. ¿Quiénes son los que han de ir? Y oiga lo que responde Moisés. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Quiero que usted llame, que note bien esto: nuestros niños. Hay personas que se van a los cultos, inclusive los cultos dominicales, y dejan los hijos en casa. Faraón dice: ¿quiénes son los que han de ir? Quedan en su casa los niños, dejan que los niños los lleven para diferentes lugares. Pero aquí el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando que debemos de tener cuidado con nuestros hijos. Moisés y Aarón le dijeron: primero nuestros hijos, luego la parte más débil, los ancianos, primero los niños.
¿Dónde pasa su hijo la escuela dominical cuando hay la escuela dominical? ¿Para qué lugar usted lo lleva? ¿En qué sitio se encuentra? Usted que se va para el culto y deja a su niño en su casa, lo deja viendo televisión y usted no se acostumbra para que su hijo vaya y aprenda la palabra del Señor. Hay una pregunta, ¿quiénes han de ir? ¿Quiénes son los que van a ir a ese lugar? Pues nuestros niños deben ir. Los niños nunca van a estorbar en la casa del Señor. Así griten, así chillen. Deben estar allí con nosotros en nuestras escuelas dominicales. Los viejos también deben ir. Viejos engañados que dicen, no, no, ya yo estoy muy viejo, ya yo estoy muy viejo para ir para el Evangelio. Eso es para los muchachos. Los viejos también tienen que ir. ¿Quiénes van a ir? Nuestros hijos, nuestras hijas, todos nosotros y también nuestras ovejas. Nuestras ovejas. No se puede ir usted a la iglesia del Señor sin la oveja. ¿Cuál es la oveja? Es la ofrenda para el Señor. No se podían ir camino al desierto sin oveja. ¿Cómo van a ofrecer sacrificio? ¿Ah? Durante la semana, todo creyente tiene que estar guardándole su ofrenda al Señor, para que cuando llegue el día domingo, para usted sea una alegría. ¿Quiénes son los que han de ir? No, no lleve el de dos, no lleve el de cinco, no lleve el de diez, lleve el de cien, lléveselo al Señor, porque este es una buena vaca, lo voy a engordar para el Señor. ¿Quiénes son los que han de ir? No, pero deja el de cien en la casa y se lleva el de dos. ¿Quiénes son los que han de ir? Porque eso, el diablo no quiere que usted colabore con la obra de Dios y le ponen pensamientos maquiavélicos. ¿Cómo avanza el evangelio? ¿Cómo se envían los misioneros? ¿Cómo se envían los misioneros para otros países? Yo no puedo llegar y sentarme en un avión y decirme, no, lléveme gratis porque yo soy evangélico y voy a predicar el evangelio. Necesito que hayan creyentes, que existan hombres de Dios que son elegidos para llevar las ovejas a la iglesia. Las ovejitas, la vaquita, sí, también, señor. La vaquita también. La vaquita, lleve la vaquita, lleve mucha vaca, lleve mucho ganado. ¿Quiénes son los que han de ir? No deje a los hijos, pero tampoco deje la vaca. Ay, deje de tomarse un refresco, deje de tomarse una comida. Digo, esto lo llevo para el Señor porque es fiesta solemne. La ofrenda en la iglesia es algo solemne. A veces oigo pastores que llegan y dicen, no, llegó lo más importante, que es la palabra de Dios. Sí, es importante, claro que sí, pero la ofrenda es algo especial. Es un sistema de adoración al Señor. Usted no puede, yo particularmente le digo a la iglesia, usted no pueden estar cantando. El momento de la ofrenda para Dios es un momento solemne donde usted levanta su ofrenda y va delante del Señor en alabanza. Señor, esto me diste durante la semana. Aquí va mi oveja, aquí va mi vaca, Señor. Usted va a dar la ofrenda al Señor. Le pone el nombre a esa ofrenda. Dios lo va a bendecir porque es fiesta solemne. No ponga a cantar, no hay momento de orar, es el momento de traer nuestra ofrenda al Señor para que lo haga. En el tiempo antiguo llegaban y hacían un culto para traer su ofrenda y entonces traían las primicias y ellos llegaban y juraban delante del altar por un arameo que salió y empezaban y decían un montón de palabras y llegaban y lo traían al sacerdote uno por uno, no importa cuántas personas habían, uno por uno traían su ofrenda al Señor. Entonces usted en la iglesia, vaya uno por uno, venga, déjeme a mí. Ay, pastor, ya ofrende dos veces, porque aquí dice oveja, vaca y chivo. O sea, traiga de todo, de dos, de cinco, de diez. Esto no es para que usted, no le estamos pidiendo, no, Señor, le estamos dando la oportunidad de que usted crezca económicamente, porque si usted siembra, usted está recibiendo una gran cosecha. Usted metió un grano de maíz, le va a salir una mata, pero si usted mete varios granos de maíz, le va a salir una cuántas hectáreas de bendiciones. Y dice el versículo 9, y Moisés respondió, ya lo hemos leído, vamos para el 10. Y dijo, y él le dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy? No, me toca hasta el 9. ¿Qué pasó? Me estoy pasando. Estoy emocionado. Eso. Seguro que el taxista que está oyéndome ahorita dice, la primera carrera que voy a hacer hoy se la voy a dar al Señor. Que usted no es creyente, yo no le estoy preguntando. Esto es para todos. Para todos. Todas las personas deben venir a traerle ofrenda al Señor. El gobernador debe dar su diezmo.
El gobernador de lo que cobra debe dar su diezmo. El alcalde debe dar su diezmo. El presidente de la República debe dar su diezmo. ¿A dónde le llevan los diezmos, Shakira? Yo no sé quién se los lleva. Yo no sé quién le lleva los cheques, los diezmos, Manny Pacquiao, Amo Susuanegue, todo eso. Tiene que traer su diezmo, así no sea evangélico. Porque a todos vamos elegidos, porque ¿quiénes son los que han de ir? Todos. Todos los que quieran servir al Señor. Todos los que quieran servir al Señor. Bien, seguimos avanzando en este estudio de la palabra. Y hay cosas, mañas a veces que se nos pegan. Por ejemplo, hay gente que ya no lleva la cartera a la iglesia. Oh. Antes cargaba la cartera para todos lados, ahora la iglesia no lleva la cartera. Qué importante, hermano. Y se bautizan sin la cartera. Es ofrecerle algo al Señor. Fíjese que Pablo decía, cada uno según haya prosperado. Cuando nosotros escuchamos la palabra prosperidad, parece que nos mientan el diablo, pero en la Biblia hay una prosperidad bíblica. Y Pablo incluso esperaba que cada semana los hermanos prosperaran, toda la semana. Por eso él decía, cada uno según haya prosperado durante la semana. O sea que cada semana Pablo esperaba que toda la semana prospera. La gente prosperara y la gente el domingo le diera al Señor de lo que el Señor le prosperó. Bueno, seguimos avanzando, hermano Leví García. Bueno, hermano, vamos a leer el versículo 10 y el 11 de Éxodo 10. Y les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis y lo echaron de la presencia de Faraón. Una de las cosas que podemos observar acá es que los versículos que anteceden este capítulo 10 encontramos ya a un Dios nuevamente demandando, exigiendo. Parece ser que algunos piensan y dicen, no, Dios es amor. Y como Dios es amor, nosotros lo podemos manejar a nuestra manera y a nuestro antojo. Bueno, eso es una gran equivocación, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y de seguro que el fuego consumidor de Dios no es para destrucción de las vidas, sino de las escorias que figuran en una representación del pecado. Pero una de las cosas que nosotros estamos viendo acá que representa el pecado en la vida de este faraón es que en sus características son tantas. Una es la mentira, el engaño y también la manipulación, la avaricia y el querer tener dominio de todas las cosas. Y cuando esas cosas suceden, entonces Dios empieza a demandar. Y aquí estamos viendo a un Dios demandándole a través de Moisés y a través también de Aarón. Y el versículo le dice, y les dijo, así sea Jehová con vosotros. Una de las cosas que a veces hacen las personas que se les demanda y que no quieren hacer caso es mentir. Y la mentira es pecado. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta que si estamos mintiendo, podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, pero a Dios no lo vamos a engañar. Jamás, jamás de los jamases. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí estamos viendo entonces a un faraón que está mintiendo, aparentando creer y hacer creer que va a obedecer a Dios. ¿Cuántas cosas de estas no están sucediendo hoy en la actualidad? Hoy tenemos padres diciéndole a los hijos y a las esposas, o a la esposa, porque estamos globalizando, que van a dejar de tomar aguardiente, que ya no van a gastar el dinero en la droga, ni van a gastar más el dinero en el licor, que ya no van a volver a golpear a la mamá, que ya no van a maltratar a los hijos ni verbal ni corporalmente. Y resulta que al día siguiente o a la misma semana ya está volviendo a hacer lo mismo, porque siempre están mintiendo. Y a ese tipo de persona que miente, que dice que sí se va a congregar, que dice que sí va a diezmar,
que dice que sí va a leer la palabra, que dice que sí va a orar, entonces no lo hace, que dice que sí se va a convertir, que sí va a buscar de Dios y no lo hace, entonces Dios le sigue demandando y le demanda que no mienta. Él le dice, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. Fíjese que aquí él está diciendo, así sea Jehová con vosotros. Estoy de acuerdo con lo que Dios está diciendo, pero fíjese lo que dice el trasfondo del versículo. Dice, ¿cómo? Es una pregunta. Os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Ya aquí está poniendo, el que estaba de acuerdo, ya empieza a poner, ¿qué? Objeción. Ya empieza a cambiar y ya se le empieza a quitar el disfraz de la cara y empieza a mostrar lo que es. No, no puede ser. No es así. Y vuelve otra vez a mostrarse el orgullo y la posición imponiendo sobre los demás. Y aquí tenemos entonces este faraón haciendo alarde de lo que él es realmente. Por mucho que quiera disfrazarse, él ya empieza a salírsele lo que él es. Para usted y para todos nosotros es esta enseñanza. ¿Por qué para todos nosotros? Porque nosotros debemos andar en luz y la luz siempre va a prevalecer entre las tinieblas. No puede haber, oiga, en un agua, en una fuente de agua dulce, agua amarga. O eres agua dulce o eres agua amarga. Por las características se conocen las personas. Y aquí le dice claramente, no es bueno que vayan vuestros hijos. Y entonces aquí le sale una de esas para aprovechamiento de su vida, lo que nosotros conocemos como la picardía, el ardid y la hipocresía. ¿Por qué la hipocresía? Él dice, mirá cómo el mal está delante de vuestro rostro. O sea, no le convenía que se fueran los niños, no le convenía que se fueran los hijos, no le convenía que se fueran los viejos, porque si ellos se iban por completo, entonces él sabía que no iban a volver. Y como sabían que no iba a volver, entonces él viene, abusa de su autoridad y empieza con hipocresía y al mismo tiempo también a utilizar su posición. ¿Para qué? Para hacer lo malo. Y resulta que él le dice, el mal está delante de vuestro rostro. Claro, desde que el faraón que conocía a José se había ido, se le había ido entonces del frente de ellos la persona que los ayudaba, al que Dios había reconocido. Pero ahora como este que no conoce a Dios ni conoce a José, enfrente entonces tienen el mal. Esto quiere decir que por donde quiera que uno anda va a encontrarse con el mal. Pero hay una cosa que debemos tener en claro, lo que estamos en Jesucristo. Lo que estamos en Jesucristo debemos estar claros, que Dios está con nosotros y que Dios es mayor. Y que aunque se levanten gente hipócrita, aunque se levanten gente engañadora y que quieran abusar de su autoridad, Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la bendición. Y dice el verso 11, no será así. Ahora vosotros los varones, oiga bien, y ahora vosotros los varones y serví a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia, ¿de qué? De faraón. ¿Abuso de qué? De autoridad. Es como yo digo. Entonces fue una humillación falsa. Nosotros no nos podemos humillar falsamente. Tenemos que humillarnos con realidad, con sencillez, mostrando que realmente hemos cambiado. ¿Cómo? Si éramos falsos, dejamos de ser falsos. Si éramos mentirosos, dejamos de ser mentirosos. Pero es ahora cuando Dios quiere que nosotros cambiemos. Vamos a mostrarnos tal como Dios quiere que seamos, sinceros. Nosotros tenemos que ser como el cristal que está limpio. No hay mancha, no hay paño que impida ver al otro lado. Eso quiere decir que Dios quiere que seamos transparentes. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Muchas gracias, Pastor Levi García. Que Dios te bendiga. Seguimos. Vamos a aprovechar estos 10 minutos que nos quedan de grabación. Nuestro hermano Josué Masirubí.
Alabado sea Dios, Dios los bendiga. Bueno, a mí me tocó el verso 12 y 13, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo las langostas. Alabado sea el Señor Jesucristo. Como siempre, hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que decir. Pero déjeme decirle, amado hermano, muchas cosas tengo que decir. No obstante, no todas las puedo decir. Diré lo que me permita Dios. Primero, Dios le dice otra vez a Moisés: extiende tu mano. Y Moisés extendió la vara y vino un viento oriental. Según los cartográficos, dicen que ese viento oriental vino desde la lejana Arabia sobre Egipto. Espiritualmente hablando, hermano que me escucha, si usted tiene un problema, una enfermedad, sea lo que sea, extienda su vara sobre ese problema y el viento de Dios caerá y se va a solucionar. El viento de Dios caerá y usted va a recibir sanidad y milagro. Ese viento vino de Arabia, pero el de nosotros es del cielo. Amén. Como un viento recio cayó sobre el aposento alto, como un viento. El Espíritu Santo no es un viento, tampoco es una fuerza activa, es una linda y hermosa persona. Amén. Un viento sopló desde los cuatro ángulos de la tierra, dice Ezequiel 37, y un poco de hueso seco revivieron. Eso quiere decir, hermano y hermana, si usted está bien con Dios y está en santidad, háblele al problema, a la dificultad, extienda su vara. La vara allí representa la autoridad de Dios en su vida. Usted posee autoridad en el nombre de Cristo. Nosotros hablamos porque creemos, hablamos porque sabemos, hablamos porque somos santos. Háblele, extiéndale su vara a Faraón. Extienda su vara contra el problema. Extiéndala. La vara usted la posee, usted la tiene. Otra cosa que quería decir, corroborando un poco lo que decía el pastor Ali, quiero decirle, amigo y amiga, que Moisés tendió la vara y vino las langostas. ¿Por qué el país de Egipto fue azotado? Por esto, corroborando lo que decía el pastor Ali al principio, porque a Faraón se le negó la historia, se le negó la historia verdadera de que Israel fue una bendición para su país, de que Israel fue una bendición bastante sólida y estable para su país. Se le negó esa gran historia. Los culpables fueron los abuelos o tatarabuelos de Faraón. Ahora, la intervención del pastor Henry fue esta: este hombre ha sido lazo para nosotros. Quiero decirte, amigo y amiga, que Dios no es lazo para ti, ni tampoco nosotros, ni tampoco un ministro de Dios. ¿Cuál será tu lazo? ¿Cuál será tu lazo? El lazo de una persona que lo ata, que lo oprime, puede ser un pecado, puede ser un adulterio, puede ser una mentira, puede ser una codicia. Mientras estéis permanentemente en ese pecado, estás enlazado. Y de paso te digo, el enemigo llamado diablo te tiene enlazado. Si tú aceptas a Jesucristo, Dios te quitará ese lazo y usted será libre. Y tomará la vara y extenderá la vara sobre su enfermedad, sobre su problema económico, sobre cualquier problema en cualquier área de la vida. Y Cristo te va a solucionar. Ahora, otra cosa que quería decir, ¿verdad? Es que la palabra olvidar tiene dos filos y tiene varios significados. Olvidar significa negar, significa ignorar, significa desconocer. O sea, que cuando la gente se olvida de algo bueno que le hicieron, no es que no tenga capacidad para recordar, simplemente no la toma en cuenta, simplemente lo ignora,
simplemente lo desconoce, simplemente lo deja, también significa abandonar. O sea, que los abuelos de Faraón ignoraron por completo la bendición que Israel fue para ellos. Desconocieron, o sea, por voluntad propia no quisieron enseñarle a Faraón la verdadera historia. Y por esa causa, Egipto recibió lo que recibió. Egipto fue azotado y fue destruido por culpa de olvidar. De modo que olvidar significa negar, ignorar, desconocer. Por ejemplo, como explicó el pastor Ali, si a usted le pasó algo malo, su cerebro tiene capacidad para recordar. Pero no es que va a recordar a pecho lo malo que le pasó, no. Quizás una escena externa le hizo recordar a usted lo malo que le pasó. Pero si usted lo recordó, simplemente úselo como una factura edificativa. ¿Cómo es eso? Bueno, me acordé del error que cometí, pero también me acordé que lo corregí, que lo reparé y aprendí y enseñé a otros. De esa forma, recuérdelo. Es un recuerdo de edificación, no de traumatización, no de amargura. Amén. Pero cuando Egipto se olvidó de Israel, de la bendición de Israel, se olvidó porque simplemente lo negó. O sea, olvidar en este caso es negar, como explicaba la pastora Ali, que me enseñaron a mí, lo enseñaron a usted, y no recordamos quién nos enseñó. Estamos como negando o ignorando. Eso es malo, inclusive pecado. Amigo y amiga que me escucha, si usted acepta a Jesucristo, amén, acuérdese que un judío llamado Jesús nació en Belén de Judea y él quiere entrar en tu corazón. Si usted lo acepta en su corazón, de ahí en adelante Dios le otorga a usted una tremenda vara para que usted la extienda a cualquier rama de su problema, y Cristo traerá el poderoso Espíritu Santo, el viento de Dios, amén, y caerá sobre cualquier rama de su problema y será solucionado. Que Dios los bendiga. Aleluya, muchas gracias, hermano Josué, que Dios te bendiga. Bueno, estamos aprendiendo de la palabra del Señor, muchas cosas buenas en esta mañana, y esperamos que usted tome esta palabra de lo que Dios nos viene hablando. Ahora que estamos al Señor, Dios nos ha dado algo más poderoso. La vara para nosotros ahora es esta palabra que hemos recibido, esta palabra que tiene poder, porque como bien dice nuestro hermano Puerta, en cada concentración, ya no es la vara de Moisés, ya no es la sombra de Pedro, ya no es los pañuelos de Pablo. Ahora Dios nos ha dado el poder a nosotros. Por supuesto, decimos una vara porque estamos hablando en un sentido figurado. Es la vara, es la palabra del Señor. Así que Dios nos entregó esta vara, y con esta vara, con esta palabra, usted la puede declarar en su vida, declararla en su casa, declararla, y cuando usted declara la palabra, el Señor va a llenar su casa. Algo importante, decía nuestro hermano Henry, es que aquellas langostas iban a llenar las casas. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que el Señor llena corazones, pero también dice que el diablo también llena corazón. Entonces, qué bueno es dejar que Dios llene nuestro corazón, o que Dios llene nuestras casas, y no que el diablo llene nuestras casas. Qué bueno es llenarnos de cosas buenas, qué bueno es llenarnos de la palabra, llenarnos de salmos, de himnos, de cánticos espirituales, como dice la Escritura, llenarnos de Dios, sé llenos del Espíritu, sé llenos del Señor. Así que llegamos entonces al final de estas primeras dos horas. Y vamos a cerrar, hermano, con un grito, hermano Henry, hermano Henry, hermano Henry. Acompáñame, ajá, acompáñame, bueno, los dos. A la una, miro, a la miro. Dos, a la tres. ¡Yeah! Oye, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¡Aleluya!